Viendo las proyecciones, obviamente esta cuarta ola se caracterizó o se caracteriza porque aún sigue activa por Omicron y en efecto ya la disminución de todos los indicadores nos va a llevar a niveles estables en número de casos y en hospitalizados. Pero hay que recordar que es pandemia y esto es a nivel global. Si nosotros, afortunadamente en Puebla, poniéndote el ejemplo, la población mayor de 18 años respondió muy bien, ya alcanzamos prácticamente el 99% de nuestra población blanco para vacunar, que ya por lo menos tienen una dosis y ya más del 90% con el esquema completo y los refuerzos. Hay países que tienen muy poca vacunación y aquí es donde pueden surgir nuevas variantes que ponen otra vez en vilo toda la capacidad hospitalaria y todo el sector salud de cualquier país del mundo. Esto todavía no hay que recordar los mandamientos anti-COVID desde hace 2 años.